¡Hola, artistas! ¿Cómo andamos? ¿Estamos bien con alegría? Hoy hace un día precioso, seguro que viene alguien y nos jode. Bueno, mirad, hoy vamos con un viaje. Venimos otra vez de Portugal para Badajoz y hoy voy a grabar el tramo desde el peaje que nos salimos desde la A6 en Montemor o Novo y cogemos la salida de Montemor a Rayolos. Y voy a coger para Rayolos, dirección Badajoz. Y ahí pararemos en el restaurante O Forjador. Para el que no lo sepa, es uno de los restaurantes que en esa ruta es económico, se come bien y solo paran ahí. Hay más, hay algunos más. Tampoco te creas, no creáis que hay muchos en esa ruta para el que no lo sepa, pero bueno, el Forjador no está mal en Arrayolos, arriba en la cuesta. El que hay antes de llegar a Arrayolos, viniendo de Montemor, el del Parque Los Litones, ahí te la meten doblada. Ahí cuesta caro, así que vamos a grabar el tramo ese. Para que no lo sepa, pues que conozca unos pocos restaurantes los cuales puede pagar. Hay mucha gente que viene a Portugal, porque hablo con ellos, con algunos, y escucha, no, yo en Portugal no como, yo... Algunos son hasta tan burros que dicen, yo antes de entrar a Portugal cojo aire y hasta que vuelvo a España no vuelvo a respirar. Y bueno, tú eres un zanguángano. Bueno, artistas, ahí os dejo con el vídeo. Venga, vamos a darle caña al ibérico. Claro, os explico, nos hemos salido de la A6, la autovía la que va para España. Nos hemos salido a la salida de Arrayolos Coruche. Vamos a coger la Nacional 4, dirección España, y vamos a ver si llegamos a Arrayolos. Vamos al restaurante O Forjador y ahí cenaremos, a ver qué nos ponen de menú. Vamos cargados de botellas otra vez, vamos para Manzanares. Era viernes. Claro, hoy me he cortado el pelo ahí en el centro comercial. Unos chavales muy majos me han cortado el pelejo ahí en Postiña. Creo que cuando llego al pueblo no tengo tiempo casi nunca. Entre que vas para allá y para acá y todo eso, no da tiempo a tanto. Arrayolos 18, pone allí. Así que bueno, vamos a ir tirando. Va enchufando la cámara para atrás, para que vayáis viendo por lo que hay ahí atrás. Vamos a llegar a Rayolos enseguida. A ver, por aquí viene uno. Hoy se ha dado el día bien, la verdad es que se ha dado bien. Hemos hecho dos descargas. Montilla alberca, ya lo hemos hecho otras veces. Y bueno, son las 10 menos 20. Tenemos que estar parados a las 10. Vamos bien de tiempo. Sí. Hay días que se da bien, días que se da mal. Vaya tela. Esta mañana va a pasar una cosa. Uno de esos de los que van con la motillo repartiendo de Uber, de esos verdes. Estoy haciendo la maniobra para entrar a descargar y saco la con la motillo por donde ha querido. Le ha faltado nada para pillarlo con la rueda de la dirección. Se ha parado, me ha mirado y se ha reído. Digo, pero no te rías, hombre, que está a punto de quedarte tipo alfombra. No se ha podido esperar, ¿sabes? No se ha podido esperar. En fin, es lo de todos los días. Bueno, pues casualmente ese es el que va a repartir comida a uno de los de la oficina de donde descargo. Y se le he dicho, digo, que no miras. Y se reía, digo, pues mira, pues menuda gracia que te pillen los pies con la rueda del camión. Muy gracioso, tío, es súper gracioso. Ahí está, le ha dado la comida que le ha sacado de la mochileja esa verde. Ya está. Que me he parado a tiempo, no porque la haya visto a él y la moto, porque iba todo de oscuro, sino por la mochila verde fosforito esas que llevan los de Uber. Lo localizo por eso, pero hombre, cuando está haciendo una maniobra un camión aculando, no puedes ponerte aquí arrimado al morro y pasar como ha pasado. Pero bueno, es lo de todos los días. Vamos a ver qué nos ponen para cenar. Aquí ponían mejor de comer cuando la pandemia, porque te llenaban los tuppers esos de aluminio de los pollos asados que ponen en España. Hasta la cenchareta te lo ponían. Pero ahora el pájaro ya se ha dado cuenta y ha recortado. Se ve que ha dicho, poníamos mucho. Ha recortado un poquejo el colega. Pero bueno, cosa del directo. Mañana viernes, ganas tengo de llegar al pueblo. El sábado vamos otra vez de evento.
Hoy de cumpleaños, esto es todos los días, es un no parar, no parar. El transporte es así, hay días que se da bien, días que se da mal, días que llegas a tiempo a donde tienes que llegar y días que no. Hoy, por ejemplo, mi compañero Bolañego se ha tirado en un pueblo de Oporto, allí en Vilado Conde y por ahí. Llegó anoche a descargar y ha estado hasta las 5 de la tarde allí. Hasta las 5. Si lo hubieran cargado bien, o sea, descargado bien y cargado, incluso podía haber llegado a su casa, o mañana por lo menos a buena hora. Pues no, ya hasta mañana no carga y veremos a ver si con 10 horas puede llegar desde donde está. En fin, esperemos que sí. Pero esto es lo que hay, llega a los sitios y le suda a la gente el tema de las horas que tenga, donde vaya, donde venga, le da igual. Y un poco de empatía no me diría mal. Pero bueno, vivimos en un mundo de egoísmo y de gente chorra y ya está. Igual que ahora, otra cosa que veo muy graciosa en internet, no hay más que cuatro pulgas zorras que dicen ahora que te quieren contar cómo se han hecho ellos millonarios. La madre. Yo si me hago millonario no lo voy a contar. ¿Para qué? ¿Para que sepan lo que hago yo y me pisen la era? Yo no lo voy a contar, para que estos pinches peces dicen que se han hecho millonarios con el trading, con... Con una vara verde os voy a hacer yo millonario. Os voy a dejar el símbolo del dólar a dar los ojos, así. Con la vara. Que se han hecho millonarios, que quieren enseñarte a hacer millonarios. Sí, hombre. Sí. Yo sé cómo se hace millonarios, engañando a los tontusos que aceptan vuestras condiciones y dicen sí a todo. Venga ya, hombre. ¿Quién quiere ser millonario? ¿No vas con el programa ese? Pues esto es peor. Vaya, vaya gente. Es que con el trading es que la inteligencia artificial, eso es lo que tenemos otro, inteligencia artificial, porque ser humano de verdad no puede ser que sea tan tontísimo, tontísimo, pero bueno, está. Se ve que si eres multimillonario vives mejor. Mira, si eres humilde y normal y de golpe y porrazo te hace millonario, tienes un serio problema. Lo primero, te van a engañar los bancos, te van a engañar los gestores. Van a salir chupóstolos a tu alrededor, una barbaridad. ¿Qué necesidad? Teniendo para vivir y un poquillo más, unos ahorrillos, creo que se puede vivir. Porque es que luego, es que no creas que no salen chupóstolos alrededor en cuanto se notan que hay colorcico. Salen muchos chupóstolos, muchos. Conozco de uno que tiene cuartos a expuertas y iba a ligar con una Berlingo. Me llevaron un Mercedes que llevo una Berlingo. Decía, la que me quiere de verdad, no por los cheches. Pues no se fiaba, y es que sale mucha gente chupóstera alrededor. A ver. Como Sam, el de Señor de los Anillos, que va todo el día detrás de Frodo para ver si cae algo, ¿sabes? Yo, ahí a Mordor. Venga, ya, hombre. Pues eso no le pasa a mucha gente. Con el trading. Trading, ¿quieres ser millonario? Únete al trading. Criptomoneda. Madre mía. En fin, cosa del directo. Bueno, pues estamos ahora mismo por el Parque de los Leitones. Un Parque Leitones. Ahí hay mucho camión. Todos o casi todos cenan en la cabina. Porque ese bar te sacan los ojos. No es barato para nada, y para lo que te ponen de comer, una cruz y puerta a las cabras. No paro más, nunca más. Paré una vez y me la metieron doblada, así es que vámonos a Rayolos, al pueblo. A ver qué tenemos. Vamos a joder. Seguir atentos al otro del plasma, nada más tacha. Y otra cosa, tener cuidado los que vengáis ahora de vacaciones a Portugal, porque hay peajes, por ejemplo, el que hemos pasado ahí, por la vía verde, tienes que llevar el aparatito. Tienes que llevar el aparatito, mirar este, pero que viene uno de frente. Pero vamos a ver. ¿No veis? Esta es la locura de esta gente. Tiene un camión de frente, adelantan, les da igual. Bueno, a los hechos. En la vía verde, aquí en Portugal, solo puede pasar el que tenga el aparato. El resto tiene que pagar donde las tarjetas o con dinero. Y
luego por las autovías de Arcos, como pasa la de la A23, la de ir a Faro, allá abajo al sur, entrando por Huelva, por Isla Cristina y todo aquello, de Ayamonte, creo que en la frontera tienes que parar y en las gasolineras sacar una tarjeta, algo así, para poder pagar. Supongo pondrás tu matrícula, y al meter tu matrícula, cada vez que pase uno de los arcos, te cobra y registra tu matrícula como que has pagado. Si no, os puede llegar un susto, os pueden llegar recetas bastante grandes cuando pasa un año o más, porque de Portugal no creáis que lo mandan de un día para otro, que tardan en mandar las cosas y con recargo. Son así de graciosos, son muy, muy graciosos en ese aspecto. Sé que si no queréis tener susto en las vacaciones, los que vengan a Portugal, que no hayan venido nunca y no lo sepa, mirad qué autovía cogéis. Vamos, la autopista entrando por Badajoz hasta Lisboa no tenéis problema, es autopista como en España, igual. Lo único, la vía verde que no tiene barrera, no os penséis nada, como no tiene barrera me cuelo. No seáis tan vacines que pues llega la receta, ¿eh? Vamos a ver si llegamos. Ya estamos llegando. ¡Ay, Dios mío! A ver si es para aparcar en el parking y si no, me subo arriba a la tierra. Ahí nos quedamos y ya está. Ahora lo vemos. Ahora lo vemos. Anochecido, anochecido. Mira qué bonita la pérgola del chalete. Arrayolos. Ya estamos aquí. Toda la izquierda, Arrayolos, este pueblito. Arrayolos, aquí una vez me quedé con el pariente Cabrera, mi compañero de empresa. Estuvimos ahí por el castillo y todo el castillo que tienen aquí. La verdad que bastante bien. En el castillo está bien el pueblo. A ver, ¿hay muchos camiones o no hay muchos camiones? Que aquí se puede llenar por un parking andrajoso, pequeño, en el cual vamos a tener suerte. Hay cuatro camiones, cuatro no, tres, ¿eh? ¿Más aquí? ¿No estará cerrado? No, no, está abierto, está abierto. Bueno, pues allí enfrente tenemos el forjador. Vamos a cenar. Bueno, bueno, bueno. ¿Pero qué tenemos, papa? ¿Y eso qué? Arroz con tomate. Arre, y aceite de linaza que te has pedido para barnizar. Filete empanado. ¿Qué haces? ¿Disimulas echándote la bajé la mitad de la tolva? Bueno, pues si tú te comes hasta la bandeja chapas y de que te han puesto el herraje nuevo, arrea. Pero que no disimules tanto. Mira, puede que se ha dejado la mitad, pero si luego lo vas a dejar barrio, lo compadre no lo vas a enseñar. ¡Ay, que estás arrepentido! ¡Ay, ay! ¡Vacia, vacia, 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 vacia! ¡Vacia a ver si te va a llevar el aire en cuanto salgas por la puerta! Míralo, ¿qué? ¿Pero qué nenuco está hecho? ¡Dios, cómo come pan! Y luego tú ahora mismo te cierras la panadería del pueblo y te mueres. ¿Te la has pedido, piripiri? Muchacho, que luego hace calor y te sube la temperatura, te va a sudar la coronilla igual si te le han echado un cubo de agua. Arrea, mira, bueno. Y encima del de los cuernos con guindas, que ya sabes que eso te va muy mal, que vas a reventar igual que el lagarto Jaén. Yo no quiero saber nada, no le eches tanto, que ya te lo han avisado mil veces, que tienes mal el cuerpo, que por dentro le tienes deshecho, nada más que le venga a comer. Igual que un molino piedra, siempre quieres darnos hambre, ¿eh? Mira que está rico el arroz, ¿te gusta, eh? ¡Sotuno! ¿Qué te crees? ¿Que estás en misa? El cuerpo y la sangre de Cristo, blanco, arreale. No, pues sí, vas a tener grasante, ¿qué pasa? Que está picado, que no le han echado impresión y está más seco que la mojama. Y las patatas, pero ya estamos. Ya estamos, vas a sacarle caña que vas a por de 0-0 hormigón. Ya, déjalo, déjalo. Arrea, se está sentado en la usonaja. Un cansado, grábalo. Baja, la van a bravar para sentarse a tener que venir a tu lado. Los atraes así como si nada. Madre mía, pero ¿de dónde será?
Yo no sé, muchacho, tú tienes un imán para si es que te gusta. ¡Ay, que no te cabía bien! ¡Que parece que estás metido media caja de cartón en la boca! Y yo sé que tú eres de buen comer, mira, arre, pon el ojo de Sauron ahí, enchufa. Todavía te queda mucho en el plato, pero yo creo que va a quedar muy poco. Con trabajo se van a comer algo las moscas, no le vas a dejar ni al perro del que está sentado a tu lado. Menudo plato comida que le sacaste al perro del ojo. Yo no sé, yo de verdad creo que es mejor tirar el plato a la basura y no poner el plato al guaguau. ¡Ay, madre! ¡Dios, como mastica! ¡Venga! Y tú engulles, ahí me cago en las tías peces, una chupona. ¡Me cago en! ¿De la que te has pedido para contrarrestar? ¡Mus de ananás! ¡Piña, como decía en España, menudo californio! ¡Ay, vaya! ¡Te vas a meter esta noche! ¡Mira la camiona, pone ahí oscuridad! ¡Te van a meter cuatro palos en el lomo esta noche! ¡Ay, Dios mío! Bueno, pues ya hemos cenado. Ya hemos cenado aquí en El Forjador. En Arrayolos, 9 euros. Te ponen el plato y he pedido cerdo empanado con patatas y un poco de arroz con tomate. Y alguna judía venía. Pero bueno, venían pocas, si no, menuda noche pasamos otra vez. 9 euros. Y de postre, pues nos hemos pedido mousse de ananás o abacaxí, como queráis llamarlo, que eso es mousse de piña. La piña es abacaxí o ananás. Además, fijaros en los envases que compréis de piña, los zumos y todo. Como casi todo viene en español y en portugués, lo que compras en España te pone ananás o pilla. Normalmente pone eso. Y es lo mismo. 9 euros. Hemos cenado bien. Y ya, ya nos ha cortado Iberdrola la luz otra vez. Es posible, ¿eh? Y bueno, hemos cenado y al lado hemos estado, al lado de un hombre que tiene un montón de pisos y tal, me ha estado contando, pero bueno. Llevamos más mierda que el rabo un chirro. Pero ya cuartos en el bolsillo, o sea que hay un fajo billete, yo no sé si... Madre mía, hay gente muy rarísima por todos lados, pero a la gente hay que darle conversación, cuando quieren hablar contigo hay que darle conversación y no serás pero inmustioso. Y eso es lo que tiene, aprendes de la gente, escuchas a la gente, me ha dado su teléfono, no sé para qué lo quiero, pero bueno, igual lo llamo algún día. Pues yo también soy muy picante. Bueno, artistas, el vídeo es corto, espero que os haya gustado. Y ya sabéis, lo que venís de vacaciones, cuidado en Portugal con los peajes, que no os manden luego la receta los de las botas cachuscas, los guardiñas. Yo no sé cómo no se le cuecen los pies a las botas esas. Bueno, lo dicho, buenas noches, que descanséis. Que hoy hace un fresquito de verdad, ¿eh? 20 de julio, jueves noche, 20 grados ahí ahora mismo. Voy a dormir de categoría. Venga. Adiós, muy buenas. Saludos a todos los que estáis al otro lado del plasma. Cuídense. Bueno, y saludos a mi mujer, que siempre dice, no me dicen nada. Se lo digo a ella, que luego me regaña porque ceno mucho, que me va a poner igual que un tonel de vino, nada más que sin vino. Y algún día dice que vamos a tener que comprar una furgoneta para llevar mi barriga. Venga, saludos a mi señora. Adiós, Cristinita. Bueno. Adiós a todos. Adiós.